Bendiciones. Edward, hermano, bendiciones. Saludos, saludos, buenas noches. Salúdame, por favor, a Héctor Luna, que está ahí en línea con nosotros. Hey, mi hermano Héctor, un abrazo, hermano. Hace mucho tiempo no te veo. Bueno, quiero decir que le doy las gracias a Dios por permitirme compartir este momento contigo. Bendiciones y la palabra es tuya. Para mí de verdad que es un placer, es un placer. Gracias por las bendiciones y para mí es un placer estar con ustedes. Dice Héctor Luna, ese es mi hermano. Siempre, siempre, ahí veo, ahí veo. Hace mucho tiempo no te veo, Héctor, hermano. Un gran abrazo. Espero que todo esté bien, tú y tu familia. Muchas bendiciones. Amén, que así sea. Rapidito, ¿dónde y cuándo nace Edward Ramírez? Bueno, esa es una de las partes favoritas mías. Yo soy yo nací el 81 de marzo del 81, perdón, el 31 de el 28 de marzo del 81, nací en el Cercado, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, tierra buena, tierra de hombre serio. ¿A qué edad descubre que tiene pasión por el béisbol? Yo creo que la pasión por el béisbol yo siempre la he tenido. Desde que nací, pues mi papá era o es uno de esos grandes fanáticos del deporte, principalmente del béisbol. Y era jugador de softball, o sea que yo siempre anduve con él para todos los lados, detrás de él, detrás con un bate y una pelota. Si está mirando en tu pantalla y si por casualidad tú sigues a Héctor Luna en Instagram, él te sigue escribiendo, te envía bendiciones a ti y a toda tu familia. De verdad que para mí es un placer saber de Héctor, un ser humano de mucha bondad, de muchas bendiciones. Compartimos muchísimas veces en nuestra carrera y para mí Héctor es uno de esos muchachos al cual yo podría decir que le tengo mucho aprecio, mucho respeto. Un ser humano de mucha valía y una humildad increíble. Esas son una de las cosas que a mí más me gustan de él. O sea, la humildad que tiene Héctor es incomparable. Saludos, Edward Ventura, MLB Deporte, ahí en sintonía con nosotros. Te envía saludos, Edward, tu tocayo. Hermano Edward, mi tocayo, espero que todo esté bien. Muchas bendiciones igual, hermano. Tenemos la gente activa, Stephanie Rosario en Cleveland, Ohio. Saludos y bendiciones. Qué bueno, igual. Mucho tiempo no paso por esa hermosa ciudad. Bueno, estamos a las órdenes en Cleveland, cuando guste. Sí, las últimas veces que fui a Cleveland fue cuando jugaba. Espero que todo esté bien por allá. Espero que no vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2007 en los playoffs, lo de los mosquitos en el play. Sí. Ahí hubo un lío. Yo viví ese momento y fue algo impresionante, de verdad, algo que nos sorprendió a todos, algo bastante extraño. Parece que la serie Dios se la tenía guardada a Cleveland. Sí, déjame decirte, estamos hablando de béisbol. Cleveland es una ciudad increíble, los fanáticos son, ellos no echan para atrás, ellos siempre están apoyando a su equipo, no importa en qué lugar estén. Sí, siempre, me fijé mucho eso en Cleveland, siempre le da apoyo a su equipo, no importa la situación que se encuentren. Eso es correcto. Bueno, seguimos la línea del béisbol. ¿Dónde y cuándo te firman? A mí me firman, bueno, yo recuerdo que yo teniendo unos 16, 17 años, mi padre un día me sienta y me pregunta, porque en mi casa todos, nosotros somos 6 hermanos, entre 2 hembras y 4, somos 4 varones, y mi papá, un tipo que siempre ha ido muy, muy estricto con lo que es la educación, pues mis hermanos ya la mayoría, yo soy el menor de todos, y ya mis hermanos la mayoría estaban en la universidad, otros ya se habían graduado, y mi padre me pregunta en una ocasión que si en realidad yo quiero jugar béisbol. O tenía la opción de que terminara el bachillerato, pues irme a la universidad. Y yo le dije a mi papá, muy, muy honesto, yo quiero jugar béisbol. Y recuerdo como ahora que me dijo que si en realidad yo quería jugar béisbol, tenía que hacerlo en serio. Porque si yo iba a la universidad, pues yo tenía que graduarme. No era opción mía.
Eso era prácticamente una obligación en la. Yo recuerdo la gente, los muchachos de ahora, como dicen allá en nuestro país, es un cachú. Mi papá siempre tenía una correa doblada en la mano cuando yo iba a la escuela. Si te quema, prepárate. No, no, en mi casa no existía, en mi casa no existía eso. En mi casa teníamos durante la semana tres opciones. Era ir a la escuela, ir a la escuela y volver a la escuela. No había Correcto. otra. De vez en cuando él sacaba un tiempito para que nosotros fuéramos a ayudarlo a la finca. Pero mi papá ha sido un tipo muy estricto, independientemente de que mi papá en esos entonces, en los 70, tal vez, no recuerdo con exactitud la fecha, pero mi papá en vez de una se graduó dos veces en la universidad solo. Y yo siempre le preguntaba que cómo es posible, que cómo lo hizo. Y me decía, mijo, solamente las ganas de hacerlo. Y volviendo al tema del béisbol, me dijo, si tú vas a jugar béisbol, no es que yo espero, tú tienes que hacerlo en serio. Pero bueno, papi, yo voy a hacer todo lo que pueda. Entonces, en ese entonces, me lleva a las matas de Farfán, que el béisbol era totalmente diferente al cercado, mi pueblo. Y ahí me presenta con gente que él conocía, que compartían jugando softball y esas cosas, como son pueblos que están bastante cerca, están solamente 19 kilómetros. Pues entonces yo tenía que viajar del cercado a las matas casi todos los días, que eran 19 kilómetros. ¿Pero tú viajabas con él o viajabas solo? No, 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 me dejaba viajar solo. Mayormente me mandaba con gente que él conocía, que trabajaban en transporte de las matas al cercado. Y a veces se nos ponía un poquito la cosa difícil, principalmente cuando yo hago muchas historias. Cuando nosotros jugábamos con Tito Alcántara, que era el manager de la liga, antes de ya yo pasar a un programa que era con Odalis Ramírez y Mackey, que fue con ellos con quien yo firmé, pero ya Tito Alcántara, cuando nos decía, por ejemplo, un domingo, que hablando del 99, 2000, nos decía un domingo que teníamos que jugar en la tarde, pues. Yo estaba contento porque iba a jugar, pero al mismo tiempo me preocupaba mucho porque el transporte ya después de las 6 de la tarde era muy difícil. Pues en varias ocasiones pues me tocó caminar los 19 kilómetros para volver a la casa. Bueno, mayormente papi salía a buscarme en un motorcito que tenía, ya se me hacía de noche, me daba mucho miedo. Yo apenas con 16 años y él agarraba y me iba a buscar. Entonces cuando yo escuchaba cualquier motor o vehículo, pues me escondía, era de noche, pero cuando yo escuchaba el ruido del motor de mi papá, pues yo sentía que el cielo se abría, era algo bien, bien bonito. Sí, porque en ese tiempo uno conocía hasta el ruido del motor. Yo recuerdo, yo conocía los motores por el ruido. Sí, por supuesto, ya nosotros sabemos cuando papi venía desde lejos. Eso fue una experiencia bien bonita, tú sabes. Él te dijo, si va a jugar, tiene que cogerlo en serio. Aquí no hay relajo. Tiene que hacerlo en serio, sí, y gracias a Dios Recuerda, pues. sí. ¿Recuerda qué velocidad estaba tirando a la edad de 16 años? Apenas 85, 86 millas. Tú dices apenas, pero en ese tiempo. No, no era gran cosa, si podríamos decir, porque yo recuerdo que el scout que me vio, un excelente scout, que con el poquito tiempo que duró en el equipo que me firmó, pues no, como decimos vulgarmente, pues no le metimos alrededor de 10 jugadores de grandes ligas. Él simple y llanamente me dijo, a mí no me interesa lo duro que tú tires, sino lo que yo veo en el futuro, y así sucedió. ¿Recuerda cuánto te dieron aquel día que te firmaron el bono? Sí, me dieron 15 mil dólares de bono. A lo mejor en Estos ese entonces. muchachos de ahora no saben. No, ya no saben, los muchachos de ahora, tú le hablas de 15 mil dólares y te dicen que no. Te firman los Angelinos de Anaheim. Me firman los Angelinos de Anaheim en el 2001. ¿Podría describir tu paso por esa organización? Y más adelante y si está bien contigo, yo voy a describir el por qué tú no pudiste seguir en esa organización. Bueno. En realidad el paso por esa organización de mi parte, ya yo lo he hablado varias veces, lo he hablado muchas veces, a mí no me gusta hablar las cosas negativas, pero no podría decir que hubo nada positivo. No hubo nada positivo porque yo firmé con los Angelinos en el 2001, jugué verano en el 2001, me fue muy bien, me mandaron a Estados Unidos en el 2002, jugué dos ligas ese año, al año siguiente jugué dos ligas más y al año siguiente me dejan libre, o me dan release, como decimos nosotros. Algo que en verdad me sorprendió a mí, me sorprendió a la familia, sorprendió a todo el mundo. Fue un momento, yo tenía apenas 22 años, fue un momento muy frustrante para mí. Como es normal que sea frustrante para cualquier muchacho joven, yo no sabía qué hacer en ese momento. Pero tomo la decisión de quedarme en Estados Unidos y seguir jugando béisbol. En el 2004, pues no juego, pero en el No, 2005. no te me adelante, no te me adelante, que voy para allá. Yo sé toda esa estadística, no te preocupes. Fue frustrante porque
Para muestra un botón, como dicen, tú juegas tu primer año y el segundo año ya está en Estados Unidos, quiere decir que tú hiciste tu trabajo. Yo hice un buen trabajo, sí, ese año. Entonces, ¿no sería por el problema? ¿Qué te ocurrió que tuviste problemas de la visión? Si puedes contestarme esa pregunta, por favor. Bueno, yo diría que eso no podríamos poner un factor X o un factor negativo al problema de la visión, pues es como cualquier persona que sufre de visión y tiene que ponerse lente. Simple y llanamente yo diría que eso no me afectó en el béisbol. Y es verdad que ellos tenían aparentemente un juego de práctica, algo así, en el Quake Stadium, si mal no recuerdo, y tú te negaste a ir a la grama si no era con el equipo de Anaheim. No, 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 no. Eso fue una historia bien, un tanto, no sé cómo llamarla. Yo estaba en clase A fuerte y como jugábamos en Rancho Cucamonga, que está bastante cerca de Anaheim, pues nos lleva el equipo que estamos libres, un gesto muy bueno. Claro, tenemos que, valga la redundancia, no podemos decirlo, que no nos lleva el equipo a ver un juego de Grandes Ligas. Pero a los jugadores que estamos ahí, que yo recuerdo que de ese equipo, la mayoría jugamos Grandes Ligas. Creo que los cinco abridores jugamos Grandes Ligas y el equipo regular completo. Recuerdo que estaba Jeff Mathis y Mike Napoli conmigo. Y, perdón, que llegó una tierra, papi. Estoy ocupado ahora. Feliz día, Dios. Hola. Adiós. Hola. Saludos. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Pues, para seguirte la historia, pues. Me dicen que baje el terreno. Yo dije que yo no quería bajar un terreno de Grandes Ligas, a menos que no vaya a jugar ahí. Pero no fue algo negativo. Yo me lo puse como una meta, como un reto para mí mismo. Y yo no tengo nada que hacer en un estadio grande, en un terreno de Grandes Ligas, y que era lo que todos queríamos. Porque no te decía que no quería. Pero yo me puse el reto de que yo no quería bajar terreno de Grandes Ligas, a menos que no, yo no vaya a jugar. ¿Te había alguien preguntado eso anteriormente? No, nunca. Me sorprende bastante que esta historia Mira, yo no estoy leyendo nada, te estoy me hablando. sorprende. Yo creía que eso lo sabía yo solo. Para que tú veas, no, yo le doy gracias a Dios, yo comencé este proyecto y pues, es lo que me gusta, el béisbol es mi pasión y me siento agradecido, Dios me está dando la oportunidad de compartir con mis amigos, que son ustedes, y nos estamos manejando bien, gracias a Dios. Yo bastante, bastante feliz con esto. Sí, correcto. Al tú negarte a no bajar al terreno, ¿tuviste alguna controversia o discusión con el manager o con el equipo? No, 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 porque eso era opción mía, eso era opción de nosotros. Si no queríamos, pues no bajábamos. Todo el equipo bajó, excepto yo. Eso fue lo único extraño que hubo en la historia. Pero era opcional, no era nada obligatorio. Cuando descubre lo de la visión, que eso es normal, o sea, lo de la visión le puede suceder a cualquier ser humano, no importa la edad. Ellos te llevan, te examinan y luego te prescriben unos lentes para jugar. Sí, ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste a usar esos lentes? tú sabes que yo recuerdo que en ese entonces, pues yo no sabía que yo no veía bien la seña, ahí fue que comenzó el problema. Y me cruzaba mucho los cachos, como decimos nosotros. Y un día Erival me dice: ¿tú estás viendo bien la seña? Erival y yo éramos compañeros, incluso vivíamos juntos. Y no, no la estoy viendo bien. Me dice: yo la estoy viendo bien, Dersión. Yo si no la veo del bo. No sé si es que él no me está dando bien la seña. Me dice: sí, él está dando bien. Y no, no la estoy viendo bien. Bueno, entonces ahí nosotros mismos, opcionalmente o voluntariamente, perdón, pues vamos donde el manager y no, perdón, donde el trainer. Y él no, no, pues me refiere a una clínica oculista. Y ahí sí me doy cuenta que yo no veía bien. Yo, pues yo no veo bien, ¿verdad? Pues yo decía que no, que yo veía bien. Pues ahí me doy cuenta. Él me dice: mira, aquí tú vas a ver todo perfecto, tú vas a ver las cosas bien. Entonces sí me recetaron lentes. Entonces yo me sentía bastante incómodo pisando con lentes hasta que, bueno, pues no tuve más opción que acostumbrarme. ¿Cuántos años jugaste al lado de Eri Aibar? Bueno, Eric Aybar y yo jugamos la rookie juntos, jugamos clase A media juntos y jugamos clase A fuerte juntos. Ya hasta ahí fue mi estadía del primer ciclo con los Angelinos. Pero yo noto como que
tú sabes, de acuerdo a tu historial, los angelinos en ningún momento te tenían como una opción a largo plazo y según lo que yo noto, tú estabas haciendo tu trabajo, ¿entiendes? Sí, yo diría que, bueno, pues son malas decisiones que tomaron ellos, pues malas decisiones que a la larga pues se pagan, diría, sin, por supuesto, sin tomar ningún tipo de rencor con nadie, porque yo recuerdo que el que era director de ligas menores, pues más adelante podríamos hablar de eso, pues él fue el gerente general de Grandes Ligas, y yo era de los muchachos que siempre trabajaba extra. Yo me iba temprano al play, cogí un taxi, me iba temprano sin esperar el autobús del equipo, estando en Grandes Ligas. Y un día en Los Angelinos, en Anaheim, pues él me baja a la grada de su oficina, me vio corriendo y baja y me dijo que quería hablar conmigo. Y yo dije, no, yo no tengo ningún problema en hablar. Así que si tú quisieras que lo que hablamos, pues lo hablemos más adelante. No, no, ¿Hablamos? sigue, prosigue, no te preocupes, no te quiero interrumpir. Bueno, entonces él me dice que él se sentía muy mal porque él me despidió no una, sino dos veces. Y resulta que él me ve con el uniforme del equipo que tiene la nómina más alta del béisbol, de todo el béisbol del mundo. Y que él se sentía un poquito apenado conmigo. Pues yo lo que le digo es que no, que yo no quería tener ese tipo de cosas negativas en mi mente, principalmente del pasado. Y que yo estaba bien porque estaba en Grandes Ligas y estaba con un equipo que en realidad sí le dije, en realidad sí valoraba bastante a los jugadores. Ok, córtamelo ahí porque no quiero que la gente se me desespere. Pero tú sabes que es increíble y es bueno que ustedes expliquen esto y estoy seguro que tú lo explicas a diario porque tú trabajas en un equipo de béisbol, trabajas de coach y es bueno que tú le expliques eso siempre a la juventud. Mira, increíble. Héctor Luna, tu buen amigo, José Constanza y ahora te estoy entrevistando a ti, pasaron algo similar, ¿sabes? Como que, porque no le dijeron, toma, juega, ustedes no son más grandes de lo que fueron en Grandes Ligas. Podría decir que en ese caso sí. Yo diría que no nos dieron la oportunidad al principio que en verdad merecíamos. Pero como vuelvo y repito, son cosas del pasado. El pasado pues ya está hecho. No podemos cambiarlo. Si en el futuro o en el presente pues nos afecta, tratemos de sobrevivir con eso. Pero yo creo que si yo hubiese que me hubiese quedado o no hubiese tenido esos despidos, pues la cosa a lo mejor hubiese sido diferente, a lo mejor hubiese llegado a Grandes Ligas un poquito antes. Pero, hombre, si ya pasó, no vaya, yo soy de los que no me voy a enfocar en lo negativo, principalmente del pasado. No, y que el tiempo de Dios es perfecto, porque te pasó, te sucedió eso, te frustraste, obviamente, porque ellos no te dieron más oportunidad, solamente te estancaron y te dejaron llegar a la clase A, según tengo entendido. Sí, después la segunda vez que me firmaron, pues la oportunidad fue bastante corta. Me mandaron a Triple A, pero fue bastante corta también. Exacto, o sea, que ellos te estancaron, como le pasó a Luna. Luna pedía por favor, cámbienme, suélteme, libéreme, déjeme jugar, déjeme otro equipo, porque Cleveland lo estancó. Igualmente le hizo a Constanza, tú sabes. Y ahora noto que te estoy entrevistando a ti y me siento sorprendido de que a ti también te hicieron lo mismo. La gente no sabe eso. Y a mí en vez de una me despidieron dos veces, el mismo equipo. A Héctor Luna le hicieron algo similar. Le Ahí no decía sabía. él, sí, él te lo dirá, no te preocupes, él te lo dirá de sus propias palabras. Se lo hicieron y matando la liga, en Triple A no, usted va a jugar Triple A, pero déjeme ir, yo me voy para mi casa si usted quiere, no es para Triple A que usted va. Así le dijeron. Y No, es triste, es triste. no te dan, no dejan que el plan B que uno tiene como persona funcione a veces. Correcto. Bueno, pasando todas esas frustraciones. Llegó un momento que tú no querías jugar béisbol, pero hay una persona muy importante en tu vida que te dice, mi hijo, venga acá, yo quiero que usted se ponga los pantalones y le demuestre al mundo que usted puede, que fue su papá. Descríbame ese momento. Sí, ¿no? Y te voy a decir algo, no solamente mi papá. Yo recuerdo que en una ocasión, yo estando con los angelinos, pues yo, unos overfin, yo estaba llorando y llamé a mi papá y le dije, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir, me estoy volviendo loco. Y él me dijo unas palabras bastante, bastante alentadoras.
Y me dijo, me recuerdo como ahora, me dijo, mijo, tú puedes venir a tu casa está aquí. Seguirá siendo tu casa, tú seguirás siendo mi hijo. Pero recuerda que nada en la casa se consigue. Sentado aquí tú no vas a conseguir lo que en realidad tú quieres. Eso me hizo cambiar el pensamiento justo en el momento en que me lo dijo. Y bueno, vamos a seguir dando para adelante hasta que Dios quiera. Y por la palabra y la confianza que tu Señor Padre depositó en ti, tú descubriste un alma letal. Esa alma letal te ayudó a ti a llegar donde tú querías, gracias a Dios, que fueron los lanzamientos rompientes, que Sí. tú no lo controlabas, pero luego descubriste que tú debías usar esa alma para poder brillar como brillaste. Sí, recuerdo que en una ocasión yo estuve hablando con él y ya yo estaba libre. Pero yo quería seguir jugando y él me dijo, bueno, mijo, cuando a uno no le funcionan las cosas, pues uno busca otra opción. Y él me dijo, de béisbol yo no sé, el que sabe eres tú, pero analízate tú como jugador y trata de mejorar lo que tú tienes. Porque Parece que tú le tiraste ese cambio a Héctor Luna. El mejor cambio, escribe Héctor Luna. Saludos, mi hermano, que Dios te bendiga. No, Héctor sabe que independientemente del momento de trabajo, él para mí No, es no, desahógate, olvídate, díselo, que él te está escuchando, díselo, no te preocupes. aunque Héctor no era un bateador fácil, ¿eh? Para nada. Era muy difícil. Dímelo a mí que me puso a sufrir mucho la pelota de allá. Héctor era un Sí, bateador sí. bastante difícil, con muchas condiciones, y gracias a Dios le sacó provecho a lo que él tenía. Tremendo, tremendo pelotero. Si le hubiesen dado la oportunidad, sabrá Dios dónde estuviera ese señor ahora. Bueno, él hizo mucho. Yo Sí, diría que hizo bastante. Dios le dio lo que Dios quiso y gracias a Dios le está bien, saludable y está aquí con nosotros. es lo más importante. Y es lo más importante. Bueno, luego tú, me parece en el 2004, fuera de béisbol, pero tú dices, yo quiero seguir jugando, yo quiero alcanzar mi sueño, te vas a Florida y comienzas a practicar tus lanzamientos. ¿Podría describirme ese momento, por favor? Mira, yo diría que a veces Dios le guarda ciertas personas a uno en el mundo, porque a veces habemos personas que decimos, no, yo lo hago solo. No, nadie lo hace solo. Nadie lo hace solo. Yo encontré dos seres humanos en Miami, Encontraste un ángel. para mí son dos padres. Se llama Armando Rodríguez y Aminta Medina, nosotros decimos Martica, que son mis otros dos padres que yo Se te tuve. está olvidando algo. El señor Máximo Soto. Bueno, eso es una historia larga, lo de Máximo. Tú te sorprendes, tú dirías, pero ¿de dónde este hombre saca tantas cosas? Máximo, que yo no digo Máximo, yo digo Machi. Él fue la primera persona que me tendió la mano. Fue quien me sacó de Arizona. Yo estaba en Arizona, fue quien me sacó de Arizona, me llevó a la Florida y me presenta con esas dos personas que eran su suegro en ese entonces. Y Máximo también lo dejan, después lo despiden y firma con Detroit, pues no la pasamos juntos, en la misma situación. Y Machi y yo, pues teníamos que vivir con lo que teníamos, pues el mal momento, la situación que estábamos pasando, estando agente libre de ligas bajitas, que se le hace bastante difícil a uno. Pero Machi para mí fue el ángel que yo encontré. Y aparte de él, Ilén, su ex pareja, que para mí fue una hermana de toda la vida. En ese momento, vuelvo y repito, allá en Florida, que tú dedicaste en cuerpo y alma a mejorar tu trabajo, tu lanzamiento, ya que descubriste que podría tener esa alma secreta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te adaptaste al proceso? Si te digo que el proceso fue fácil, no, no fue fácil. Pues yo tenía, sí encontré mucha gente buena que se pusieron en disposición de ayudarme. Y al principio era un desastre, pero yo pensaba, yo tenía fe que con eso era que yo iba a sobrevivir.
Y con eso, con ese picheo era que yo iba a hacer un buen trabajo donde quiera que jugara. Pues comenzamos a trabajar el mismo Machi, yo, su hermano Erwin, pues Ilén, Armando, Martín, todos nos íbamos al play a trabajar. Armando es un excelente médico en la Florida y cuando él terminaba de trabajar, pues me decía, vámonos para el play, vámonos para el play, vámonos para el play. Esto es lo que usted sabe hacer, me decía, esto es lo que tú sabes hacer. Y no es justo que usted quede estancado aquí, tú pudiendo ser un buen jugador. Y esas fueron de la gente que junto a mi familia, pues me empujaron, me dieron el empuje para allá que tiene que ir. Y usted siguió el camino bueno. Sí, independientemente que con ellos, pues solamente me enfocaba en el béisbol. Yo no tenía que trabajar, pues ellos se encargan de suministrarme todo lo que yo necesitaba. En la temporada 2005-2006 te va a jugar Liga Independiente. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo te sentiste por allá. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan a Bernie Carbo. Creo que lo Bueno, he escuchado. con Boston. Yo me encuentro a Bernie, que me llevaron a hacer un tryout, fue prácticamente como decimos nosotros, para ver si me dejaban. Y no mucha gente estaba de acuerdo en que me dejaran, pero él decía que sí. Bernie decía que sí, que ese era el pelotero que él quería. Bueno, me dejan el equipo, comienza la temporada, yo soy relevista intermedio, pero ya antes de la primera mitad, pues él me dice, yo no quiero que tú seas el relevo intermedio, tú vas a ser mi cerrador. Y Bernie me daba votos de confianza y muchas cosas positivas, y Bernie me decía, Edward, tú puedes cerrar un juego en Grandes Ligas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no sé, pero tú puedes cerrar un juego en Grandes Ligas. Y siempre me dio ese ánimo. Hace muchos años, no sé, de Bernie, que cuando llegaron de Liga fue de las personas que llamé para darle las gracias por las cosas que había hecho por mí. Y él siempre tuvo confianza en mí. Siempre, yo era el as de él en el bullpen. Él siempre contaba conmigo, cualquier inquietud, cualquier comunicación, pues la teníamos constante. Pero yo diría que ahí fue que comenzó, o yo comencé a sentir la verdadera confianza con el jugador. Es una liga independiente que muy poca gente la tomaba en cuenta. A tal manera que acabaste en la Liga Independiente, luego vuelven de nuevo las personas aquellas y te firman. Sí, ahí vuelven Ahí. a él y me filman. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira, yo hubiese pichado un día anterior y yo recuerdo que para uno salir del clubhouse al terreno, al dugout, pues pasábamos como por un pasillo que tú te comunicabas, tenía contacto físico o verbal con los fanáticos. Tenemos una muy buena fanaticada y un señor se acerca a mí y me dice, ¿tú eres Eduardo Ramírez? Y yo le digo, sí, yo soy Eduardo Ramírez. Me dice, lo primero que te quiero decir es que no te pongas negativo por lo que por la conversación que vamos a tener. Pero yo y ellos me mandaron a ver. Digo, pero yo creo que yo no tengo nada que buscar en eso. Sí, ya Ya ellos me... ellos me dieron mi cocotazo anteriormente. Exacto, y vino y vino un punto negativo en esa conversación. Yo le dije, yo piché ayer. Yo no creo que pues, esté listo que Bernie me tenga listo para pichar hoy. Me dice, Edward, tú eres cerrador, tú puedes pichar 2 días corridos. Por favor, me dijo, por favor, no pagues conmigo las malas decisiones de la organización. Yo manejé 8 horas para verte y tengo que irme 8 horas de nuevo. Y le dije, bueno, hable con Bernie a ver qué decisión toma. Cuando salgo al terreno, practico que entro al clubhouse de nuevo, Bernie me llama a la oficina, muy enojado, y me dice, oye, lo que te voy a decir, recuerdo esas palabras como ahora. Dice, tú no eres quien para tomar decisiones aquí. ¿Y tú sabes por qué te hablo así? Me dijo, porque yo no te quiero aquí. Tú necesitas un more step, me dijo, un escalón más. Tú vas a pichar hoy. Another Ese, step. sí, me dijo, ese tipo se tiene que ir. Y tú vas a pichar. Después que el abridor tire 5 innings, no me importa cómo esté pichando. Después que el abridor tire 5 innings, tú no vas a hacer el juego, tú vas a tirar el sexto y el séptimo. Digo, Bernie, yo lo único que en mi vida nunca he hecho es respetar a alguien, mucho menos a mi manager. Vamos arriba.
¿Cómo te sentiste en el momento que él te habló? Porque tú no lo cogiste de buena manera cuando él comenzó a hablarte. Yo lo conocía, yo sabía que por ahí venía la conversación. Y Benny era de los tipos que le echaba, como decimos nosotros los campesinos, su San Antonio a uno de vez en cuando, independientemente que después te abrazaba. Pero yo Esos sabía son los que... verdaderos, esos son los verdaderos amigos. Sí, pero yo sabía que ya la conversación venía por ahí y yo no tenía nada negativo en mente. Pues si me eché a reír, le dije, vamos arriba. Me dijo, eso es lo que te quiero con una actitud positiva, me dijo. Entonces el abridor tiró 5 innings, pues yo tiré 2 innings. Ponché cuatro, no, ponché 5. Y el scout se fue. No me dijo nada. Bueno. No pasaron 10 minutos después que yo me bañé, después que se acabó el juego, y el señor me llama a mi teléfono, que no sé, a lo mejor Bernie se lo dio. Y me dice, Edward, yo sé que tú no te sientes bien, otra vez me dijo con los angelinos, pero ¿a ti te interesaría firmar con nosotros de nuevo? Yo le dije, bueno, yo no puedo ponerme lo negativo en la mente porque yo aprendí algo del béisbol. El béisbol ni agradece, pero mucho menos guarda rencor. Eso es correcto. Lo que Sí. pasa en el terreno se queda. Ellos no agradecen, pero tampoco guardan rencor. Yo te voto hoy, pero si necesitan mañana te van a llamar de nuevo sin pensarlo 2 veces. Correcto. Eso es Bueno, así. el señor me dice que no me puede firmar hasta que no pase. Yo le hubiese dicho que creo que Cleveland y los Phillies estaban interesados, como que ya le habían hablado a Bernie. Y él me dijo, yo te puedo dar a lo mejor. Bueno, me dijo que no me podían firmar hasta que no pasaran los playoffs. No tiramos para los playoffs. Pasan los playoffs y me mandan a Las Vegas. Que los angelinos estaban jugando. Los angelinos están en Salt Lake City, la Triple A. Pero jugaban con los Dodgers en Las Vegas. Entonces me mandan a Las Vegas, firmo el contrato. Y me ponen a pichar. Recuerdo que ahí me encontré con mi hermano y mi amigo Joel Peralta, que estaba en Triple A. Lo acaban de darle Grandes Ligas. Ese es Joel Peralta, el guapo de Bonao. El guapito, bueno, como yo le digo. El guapito. Aún tenemos comunicación y seguimos hablando siempre. Tremendo muchacho, yo lo conozco. Ahí tengo que ir a la finca de él porque me tiene hasta aquí. Pues. Tiene que venir, tiene que venir. Sí, es mejor que vaya porque no te va a dejar tranquilo. No, no, sí, él y yo nos mantenemos entre hermanos peleando. Okay. Pero ahí me voy a Triple A. Solamente tiro 2 innings porque ya la temporada se acababa. En esos 2 innings creo que ponché 4. Y el manager del equipo me dijo, Eduardo, necesito que tú te pongas listo para el año que viene, porque tú vienes para acá conmigo. Ya me dio una buena noticia. Bueno, resulta la mala suerte de que el hombre se llama Dino Evo, que yo creo que todavía sigue con ellos. Lo hicieron coach de tercera de Grandes Ligas. Pues ya yo no tenía un padrino que me Ya amparara no tiene padrino, correcto. de... No. Aunque te voy a decir algo, cuando yo estuve con los Angelinos, yo tenía un coach de pitcheo, que Mike Buch, que fue coach de pitcheo de Grandes Ligas de ellos, de Tampa. Ese era como mi papá. Tan pronto Mike Buch se fue a Tampa, pichinco de Grandes Ligas, fue cuando a mí me despiden. Pero durante él estuvo ahí, yo siempre estuve, no te voy a decir que bien 100%, pero estuve tranquilo, un poco más tranquilo. Luego ellos te despiden de nuevo. Al año siguiente vuelven y me despiden. Y Entonces, tú ahí. Perdón. iba a decir algo, dilo, dilo. Que ahí fue cuando yo en realidad me sí, sí me enojé, sí me sentí mal y le dije al. No sé si sería bueno mencionar el nombre. Se llama Tony Reagan, le digo a Tony, pero ¿por qué? O sea, me despide hace 2 años, me firma de nuevo y vuelve y me despide ahora. Me estás haciendo daño, pero le dije en ese momento, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir jugando. Pregúntale a Héctor Luna y a José Constanza su historia, que es similar. Te Sí, le dije. estancaron, te Ahí yo le estancaron. ahí yo no me frustré ni le dije yo no, no, al contrario. Yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a seguir jugando. Yo voy a seguir jugando. Y resulta y viene el caso que mi primer juego en Grandes Ligas que gané fue al Angelino. Pero no nos vamos a correr tan rápido. Luego de eso, ellos te despiden, tú te frustras, pero tú dijiste, voy a seguir jugando. Ahí Vuelve a la me. Liga Independiente. Sí, ahí le puse más entusiasmo. Ahí me puse más fuerte. Te pusiste tan fuerte que tiraste 25 y un tercio de inning, 25 juegos, 1 y 1, 16 salvados, 46 ponches, 10 bases por bola, 1.07 de efectividad, juego de estrella. Sí. Que los Yankees no me dejaron ir, no me di en tiempo. Ahí entonces ese año pues me encuentro
tan pronto me despiden, me llama un manager que era jugador cuando yo estaba en el equipo anterior, el año anterior, y me dice, nos dimos cuenta que te acaban de despedir. Pide lo que tú necesites, que quepa dentro de nuestro perímetro y tú vienes para acá. Ya sabes que sí, me siento bien con él, éramos compañeros, no compañeros, éramos contrincantes, pero al mismo tiempo compartíamos, y él me dijo, yo te quiero a ti en equipo. Ahí vuelvo a la línea independiente, y ahí fue donde se hizo uno de los, ahí comenzaron los desastres de ligas menores. Bueno, pero estuviste, ¿cómo se dice? Estupendo ahí en la Liga Independiente, pero surge algo extraño, como no sé si fueron los Yankees en la menores o otro equipo. No sé si recuerda esa anécdota que alguien compró tu contrato y fue por $1,500, $3,000, algo así, si se puede decir, o si tú recuerdas eso. Eso fue, bueno, tú sabes que ese tipo de información prácticamente nosotros no la tenemos, a menos que tú no la busques después, pero los Yankees compran mi contrato, los Yankees compran mi contrato, sí. Fue regalado. Y te voy a decir algo, como decimos en el campo, para vacío con jaiba, como dicen. Exacto, correcto, sí, Para no. mí no solamente fue el contrato, que yo, nosotros no tenemos ningún contacto económico con eso. Pero para mí fue un escalón más. Y ya volví a mejor afiliado, que era lo que necesitaba. No sé si anteriormente algún charlatán como yo te había entrevistado y te haya preguntado tantas cosas que te No, veo que te sorprende. te voy a ser sincero, ni yo la sabía. Sí, fue bien triste porque yo digo, ¿verdad? 1.500, de 1.500 a 3.000, no más de ahí, compran tu contrato. Increíble. Sí. Pero tú no lo sabías. No, no, yo no sé nada de eso. Ok. ¿Cómo tú te sentiste con ese tremendo desempeño cuando los angelinos te dejan libre, regresa al Independiente y lo que te conté anteriormente? Ya tú te perfilabas como otro pitcher. Ya la cosa, bueno, yo creo que uno de las cosas más importantes en ese aspecto es que uno iba madurando. Ya uno pensaba diferente, ya las cosas eran diferentes, ya uno sabía qué podía pasar en el futuro, qué podía pasar más adelante si uno no hacía lo que tenía que hacer, como decimos, o ponerse para lo de uno, como decimos en béisbol. Yo creo que uno de los aspectos positivos que yo le podía encontrar a esos dos despidos es que me hizo ponerme para lo mío, como decimos. Correcto. Luego, como dije, te firman los Yankees. ¿Dónde te envían? Ahí comienza una etapa muy, muy diferente de mi carrera. Me mandan a clase A de nuevo. Pero me mandan a la clase A fuerte a Tampa. Pero ahí tuvo uno de los de los de la. Ahí comienza una etapa totalmente diferente, para no complicarnos mucho, porque a quien me encuentro de manager y pitching coach en Tampa. Fue una de las cosas más importantes. ¿Podría por favor repetir que se frizó el internet y no te escuchamos? Bueno, yo decía que tan pronto yo llego a Tampa, cuando los Yankees me firman y llego a Tampa, pues ahí comienza una etapa muy diferente en mi carrera. Comienzo a jugar con una mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Por las personas que me encuentro, al manager y al coach de pitcheo. Que el manager, aún nosotros decimos Paz, el viejo Paz, pero el manager es el que menos uno se espera, a Luis Ojo. Wow. Luis, pues tan pronto llegué, la confianza que me brindó, la comunicación que me brindó, fue algo totalmente separado de lo que yo hubiese vivido antes. O sea, cuando yo llego a Tampa, que Luis comienza a hablar conmigo, pues ya yo me siento en realidad un jugador seguro, aunque con mis temores, por supuesto. Pero me da una confianza, ya me sentía diferente, ya había conversación entre coach y jugador, o entre manager y jugador. Todo cambia. En ese momento todo cambia, y valga la redundancia, todo cambia para bien. Correcto. ¿Cómo fue ese proceso? Y luego de ahí, ¿a dónde te envían? Bueno, yo jugué ese año la clase A, me fue sumamente bien, pero aún seguía con miedo. Es como dicen,
Imagínate tantas piedras que te ha encontrado en el camino, era normal. Cuando a ti te tratan, como dices tú, a pedra, pues ya tú te estás defendiendo de la piedra, pero aquí todo fue diferente, todo cambió. Cuando yo llego a donde Soho, pues me fue muy bien, jugué ese año, me fue muy bien, pero yo quedaba gente libre después de la Serie Mundial. Ahí venía el temor mío de nuevo. Yo no soy un prospecto de la organización, no soy un prospecto en ningún tipo de número. Pues cuando esta historia yo siempre se la cuento a Soho, que hoy trabaja para los Yankees, hoy nos mantenemos hablando bastante. Yo cuando se acaba la temporada, pues le digo a Soho, Soho, yo necesito hablar con usted. Me dice, Soho, entra a la oficina y cierra la puerta y ven, habla conmigo, hijo. Recuerdo como ahora, ven hijo, habla conmigo. Wow. Pues, Soho, le hablé, que voy hasta mencionar los nombres. Le dije, Soho, mire, hágase de cuenta que es Luigi que le está hablando, su hijo. Y yo voy a hacer de cuenta que le estoy hablando a Ramón, mi papá. Pero estoy muy preocupado, tengo mucho miedo. Y yo sé que después de la Serie Mundial yo soy agente libre. No sé qué va a pasar conmigo. No sé si me vuelvan a renovar el contrato. No sé qué hacer, le dije. Me dijo, mira, mijo, vete tranquilo para la República Dominicana. Ve, juega invierno y que ellos te van a tirar para atrás. Por ahí, perdón que te interrumpa, creo que fue De Angelo Jiménez que se unió aquí a nuestro live. De Angelo, saludo, hermano, un abrazo. Mi hermano quiere. Mi hermano complicado, que yo le digo. Pues sí, yo lo quiero. Una estrella, ¿sabe? Una estrella. Un amor de ser humano. Sí. Bueno, seguía, hablaste con Soho y el temor. Le explico el temor que tenía. Él me dice que no, que venga tranquilo hacia República Dominicana, que los Yankees me iban a renovar el contrato y que venga y juegue invierno. Digo, Soho, yo vengo de clase A, yo pertenezco al Licey y ahí hay muchos tipos que están en AA y AAA, algunos grandes ligas que no tienen oportunidad de fichar. Me dice, ojalá. ¿Cómo que ojalá? Me dice, sí, porque yo voy a manejar los Cardenales de Lara este año en Venezuela y yo necesito a alguien como tú. Si tú no es el equipo, llámame que al otro día yo te pongo un vuelo para que te vayas para Venezuela. Ponte listo y llega listo para pichar. Bueno, ya tengo una segunda opción. Correcto. Bueno, y vengo a República Dominicana y hago el equipo. Comienzo a pichar, me está yendo bastante bien, que por cierto, De Angelo estaba ahí. Y tengo ya varias opciones. Ya tengo varias gente que me está hablando de que me quieren firmarme, los contratos que me quieren dar. Pues yo simplemente estoy esperando. Los Yankees no me dicen nada. Ya comienza a preocuparme, pero... Obviamente, sí. Sí. Bueno, pues acabándose la temporada regular, llega Víctor Mata al Clubhouse del Licey con un sobre amarillo. Víctor Mata tiene muchos años trabajando para los Yankees. Muchísimo. Muchos años, desde que yo era muchachito. Bueno, entonces Víctor me dice, Flaco, mira, esto me mandaron para que te lo entregue, para que firme el contrato. Digo, Víctor, ¿y qué me están ofreciendo? Me dice, doble A o triple A donde haga el equipo. Digo, Víctor, no me garantizan nada. Me dice, Flaco, eso no lo manejo yo, pero tengo otras opciones que me están dando contrato de triple A, pero no aparece. Ahí viene y entra mi papá de nuevo. Llamo a mi papá, le digo, papi, mira, me está pasando tal y tal situación y no sé qué hacer. Me dice, ¿tú has visto los otros equipos? Le digo, no. Me dice, ¿dónde está el contrato de los Yankees? Digo, aquí lo tengo. Me dice, mijo, a ver si uno tiene la cosa mordida, lo sacan de la boca a uno. Sí, mira, palabra sabia. Sí, firmo mi contrato y al otro día me llega otro equipo dándome contrato de triple A. Y le digo que yo firmé, y me pelearon, me dieron de todo, que iba a volver para clase A de nuevo. Y bueno, si me mandan para clase A de nuevo, me voy y hago un buen trabajo, pero al menos tengo trabajo. Bueno, pues cuando llego a entrenamiento, me mandan a doble A. Me dejan en el equipo doble A y me mantienen totalmente en doble A. Me encuentro al manager, que Tony Franklin, el viejito, como yo le decía, que confió en mí a todo dar. Y me encuentro el coach de picheo, que hasta el año pasado pues era de los coaches, de los coordinadores, como tú le decimos, se llama Scott estaba ahí. Pues esa gente, pues como yo me pasó en Tampa, así mismo me pasó en Trenton AA, toda la confianza del mundo. Y ahí entonces
que me supongo que tú vas a hablar más adelante de los números de doble A. Tú dirías, este muchacho. Bueno, ya que tú lo mencionas, luego de esa travesía allá con el Licey, viene aquí, los Yankees te asignan donde acordaron. ¿Cómo te sentiste y qué provecho le sacaste a esa nueva oportunidad? Bueno, mira, nosotros teníamos en ese entonces el coach de picheo, se llama Scott Aldridge. Era un tipo de esos tipos que son adictos al trabajo. Scott le gustaba mucho trabajar, buscar lo extra. Y Tony Franklin, que era el manager, pues me dio toda la confianza. Hablaba conmigo constantemente, no había nada que esconder, pues hablábamos constantemente, me decía lo que podía pasar, lo que no iba a pasar, lo que iba a pasar. Y, o sea, una comunicación excelente, que creo que una de las cosas que más ayuda a un muchacho en ligas menores. Pero luego de esa liga, ¿dónde te envían los Yankees? Bueno, ese año yo en doble A, si no me mal me equivoco, tiré, creo que fue 20 y pico de innings, la efectividad me quedó en 0.70, pues me mandan a triple A, pero no me mandan a quedarme en triple A. Recuerdo que ahí tuvo la comunicación de Tony y yo. Tony me dice, flaco, mira, todos me decían flaco, todavía me dicen flaco. No te van a decir gordo. Me dice, flaco, mira, tú te vas para triple A, vas a pichar allá un juego en el relevo, pero tú regresas. ¿Cuál era el punto? No sé, alguien quería verme. Pues yo tiro dos innings allá, poncho cuatro, y al otro día me dice el coach de picheo que ese fue el papá del picheo mío, podría decirle, mi papá en el área de picheo, que fue el coach de picheo de nosotros en Grandes Ligas cuando la Serie Mundial, y después pasó a Kansas City, Dave Island. Okay. Pues Dave, mira, tú te vas, y Miley, que era el manager, me dice, tú te vas para doble A de nuevo. Pero Dave Island me dice, pero tú vuelves para acá. O sea, yo te quiero aquí de nuevo. Bueno, no sé si son historias, pero me voy para mi doble A de nuevo. Voy a seguir trabajando. En doble A picho un juego y Tony vuelve y me llama. Ya yo camino para la casa. Me dice, flaco, recoge todas tus cosas que tú para acá no vuelves. Te vas para triple A y te vas a quedar allá. Bueno, cuando llego a triple A, ahí viene uno de los retos más difíciles para mí. Yo tenía prospecto número uno, número dos, número tres, que eran lanzadores. Ya habían fichado uno y dos juegos en Grandes Ligas. Lo tengo yo de competencia. Bueno, pues Dave Island me dice, tú y yo vamos a trabajar extra todos los días, excepto los jueves. Yo tenía que ser el primero que llegaba al play y el último en irme. Me puso un plan de trabajo extra que me benefició al 100%. O sea, el trabajo que hicimos en AAA fue excepcional, que también creo que tiré. Yo recuerdo que entre AA y AAA yo tiré 54 innings y ponché 102 ese año. Sí, sí. En colectivo, entre los dos equipos. Buena memoria. Sí, ese número, recuerdo que ese año me dieron el relevista del año de ligas menores. Y todo eso fue por todo el trabajo que se hizo en conjunto, tanto con los coaches de AA como con los coaches de AAA. Fue un trabajo en conjunto excelente, yo diría. Ya está en AAA, haciendo un trabajo fenomenal. ¿Te sentías cómodo? Sabía que podía y que finalmente papá Dios te tenía tu regalito guardado. Sí. Cuéntame cómo te sentiste aquel día cuando te llamaron que iba para las Grandes Ligas. Yo diría que una gente que no tiene ningún plan, que ninguna organización tiene ningún plan de subir a las Grandes Ligas, pues que yo lo sabía. Yo tenía que hacer algo que sobresalga demasiado para poderme tomar en cuenta. Yo no lo asimilé en el momento. Sinceramente, yo no asimilé eso para nada. Yo recuerdo que me preguntaron si me quería quedar en el juego, me iba para el hotel. Yo dije, no, yo me quiero ir para el hotel para preparar mis cosas. Estábamos en Canadá.
Yo tenía, pues al otro día me dice, mira, tú tienes un vuelo a Montreal, de Montreal vuela a Nueva York. Y de Nueva York, cuando te Nueva York, pues te van a estar esperando en el play. Cuando eso estaba manillando Joe Torre, la enciclopedia La leyenda. está Joe Torre. Y te soy sincero, yo no lo asimilé hasta que yo no vi el play. Igual, mira, esto Luna me dijo lo mismo. No, y cuando vi el play. No, espérese. No, 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 espérese, espérese. ¿A quién tú llamaste? No, la primera persona, como yo estaba en Canadá, recuerdo que yo tenía de compañero a Ronelvi Hernández, y Ronelvi me prestó el teléfono de él para que llamara a Miami, Armando Rodríguez y a Martica, que era en la casa donde yo vivía, para que ellos, primero darle noticia a ellos para poder hacer un three-way y que ellos llamaran a mis padres aquí a Santo Domingo. Fue Sí, la porque primera persona. esa llamada de Canadá cuestan bastante y Ronelvi salen ya caras. le había ido muy bien y yo no podía. Sí, Y él fue quien sí, me hizo el sí. favor con la. Sí, bueno, ya vamos ahí. Llega a New York. Llego a Nueva Llega, York. me parece que eso está en Girón, la 161 y Riverside, que era que estaba el Old Yankee Stadium. Sí. Cuando tú llegas al Yankee Stadium, ¿cómo te sentiste? Muy nervioso. Muy nervioso. Cuando yo vi el play, yo dije, Dios mío, ¿en qué yo me metí? Que ya yo llegué tarde, porque el juego era temprano y ya los muchachos estaban practicando. O sea, ya el play estaba lleno de gente. Perdón. Cuando llegó el play, yo digo, ay, Dios mío, ¿en qué yo me metí? Y esto era. Me comienza un nerviosismo. Pero cuando llego al clubhouse, yo todavía ni siquiera estaba en el terreno, estaba en la oficina. Me dice Robbie Cucusa, el manager del clubhouse de los Yankees, que es un ser humano que nosotros ninguno lo olvidamos, me dice, Edward, tu locker está aquí, pon tus cosas ahí y ve a la oficina de Joe, que él te está esperando. Cuando llego yo, pues yo nunca hubiese visto a Joe Torre, sí, perdón, lo hubiese visto una vez, que me subieron en el open down que te hacen en spring training. Yo me recibe como yo no lo esperaba, un ser humano excelente. Bueno, de Ángel jugó con él, de Ángel te puedo decir. Con una persona normal, pues yo pensé que me iba a tratar de una manera diferente, pues yo me trata de lo mejor. Me dice, si tú quieres y tú estás cansado, que esa fue una de las historias que comenzamos a reírnos. Me dice, si tú quieres y estás cansado, pues quédate aquí descansando y ahorita para el juego solamente estar para el bullpen. Me dijo, no vas a pichar hoy ni mañana. Tal vez no vas a pichar pasado mañana porque necesito que te me adapte a lo que es el Yankee Stadium, a lo que es la fanaticada y lo que es la prensa. Me comenzó a dar consejos de las cosas que podían pasar con la prensa, con la fanaticada, con tanta gente en el estadio día por día. Y me dice, si tú quieres descansa, yo, descansa. Y me voy para el Yo no voy terreno. a descansar para acá. No, yo con la fiebre de que me acaban de subir y nada, pues me cambio. Y me voy para el terreno, justo cuando salgo del dugout, a quien me encuentro bateando, y a Cano, a Robinson y a Derek Jeter. Imagínate. Y pues ya Robinson y yo hubiésemos hablado, ya hubiésemos tenido comunicación, y lo llamo. Me dice, oye, yo sabía, me dice, ven para acá. Y me va, me abraza, me felicita, y me dice, yo sabía que tú venías para acá. Y me dice, saludo al capitán, al Ay. jefe. Cuando saludo al jefe. ¿Qué sentiste al saludar a Derek Jeter? Al principio comenzó con una broma que me asustó bastante. Cuando llego y me saluda, me mira con una cara muy mala. Y me dice, ¿cómo estás? Digo, bien. Me dice, lo primero que tú sepas es que el capitán aquí soy yo. Todo lo que usted vaya a hacer, a decir, primero tengo que saberlo yo. Digo, oh. Y eso es lo que dicen. Está Espérate, el bien, capitán. está El bien. capitán. El caballo, como nosotros decimos. Yo soy Digamos, un guardia. sí. Me dice, mire, vaya y salude a todos sus compañeros y preséntese. Digo, no, no hay problema. Cuando doy la espalda, que me agarra por la camiseta y se echa a reír y me abraza y me dice Sí, felicidades. eso son relajos de novato, a los novatos. Me dice felicidades, bienvenido. Cualquier cosa que tú necesites, pues puedes contar conmigo. Y de ahí para allá, Jiren y yo tuvimos una relación muy, muy bonita, muy estrecha, mucha comunicación, hablábamos mucho, yo le preguntaba bastante, él me aconsejaba bastante.
sea, teníamos una conversación, perdón, una relación muy, muy estrecha. Entonces, ese día voy, saludo a todo el equipo, estaba Mike Mussina de los pitchers, estaba Clemens, que había regresado ese año, estaba Andy Petit, voy, saludo a Mariano, que lo primero que me dijeron fue, cuando tú llegues, vete para donde Mariano. Voy, saludo a Mariano, y así sucesivamente saludo al equipo completo. Pero fue una experiencia muy, muy bonita ese día, ya ahí comencé a sentirme con más confianza, hasta que pasó la práctica, y uno se iba por dentro, hasta llegar al bullpen, antes del juego, ahí volví y me asusté. Cuando yo voy al bullpen, que miro el estadio completo, que veo que ya el estadio está lleno, digo, pero Dios mío, ¿dónde salió tanta gente en tan poco tiempo? O sea, el país llénese, y esto es que uno va a vivir todos los días. Pero uno se acostumbra y la experiencia es definitivamente inolvidable. No, y allá en New York, que la gente, principalmente a ese Yankee Stadium, al viejo, la gente llegaba y salía y tú pensabas que se desaparecían. O aparecían o desaparecían porque era rápido. Increíble. Todo conectado por túneles y ese tipo de cosas. Increíble. Dime, tú, ¿cómo te sentiste cuando te acercaste a Mariano Rivera? ¿Qué te dijo? Lo primero que Mariano, yo diría que Mariano es un ser humano un tanto extraño, porque Mariano, independientemente de lo que hizo en béisbol, es un ser humano que tú lo ves normal. Es un ser humano normal. Independientemente del dinero que hizo en béisbol, no te habla de un centavo para nada. A Mariano las cosas económicas, lo material no le llama la atención, pero él, independientemente, lo primero que me abrazó, me dijo, quédate al lado mío, todo lo que tú necesites, las preguntas que tú quieras hacer, lo que tú quieras saber de esto, yo estaré aquí para ti. O sea, todo fue normal, no me habló con autoridad, no, no, todo fue normal, siéntete cómodo, todo fue confianza. Para resumirlo. Ahí en ese momento supongo que te sentiste tú como ya un gallo de pelea allá en el Ah, campo, porque te está hablando el mejor. ya uno se siente totalmente diferente, ya uno se siente un hombrecito hecho. Sí. El mejor que te está hablando y te está diciendo yo estoy aquí para ti. Sí, y así fue durante el tiempo que duré al lado de él. Siempre una buena Y conversación. sí, pero ahí no termina todo. Cuando te llaman a lanzar por primera vez delante de esas cuatro personas, ¿cómo tú te sentiste? Lo primero fue que cuando yo recuerdo que estaba pichando Chiming Wong, el taiwanés, y llaman, me dice, comienza Mariano a relajarme en el bullpen. Ya teníamos unos 4 días, ya yo tenía como 3 días, 4 días, me dice Mariano, estamos ganando 8-0, me dice Mariano, yo creo que hoy. Y tú asustado. Se me secaba la boca, y ay, Mariano, no Sí. me digas. Ni madre. Recuerdo que Chiming Wong tira 7 innings en blanco. Y suena el teléfono y va, ay, Dios mío. Ni madre. Y dicen, Proctor, tú tienes el octavo. Scott Proctor, no sé si recuerdo un derecho que tiraba mucho in. Sí, un Ah, come inning. volví, respiré. Cuando Proctor ya tiene 2 outs del octavo, suena el teléfono de nuevo y me mira Mariano y se ríe de nuevo. Me dice, ay, yo creo que hoy. Me dice Joe Kerrigan, ¿recuerdan a Joe Kerrigan? Que era el coach de pitcheo de Pedro en Montreal, en Boston, Sí, sí, de sí. nosotros, me dice Joe, Flaco, si el juego se queda aquí, tú tienes el noveno. Ay, Dios mío. Hagan carrera. Ay, Dios mío. Bueno, pues, cuando voy a comenzar a calentar, recuerdo como hoy, que nunca olvido eso, le dice Mariano a Joe, Joe, déjamelo a mí. Como, si quieres, siéntate, déjamelo a mí. Y va y me dice, óyeme, hazte de cuenta que los triple A es lo mismo. Esto es lo que son un poquito más viejos y tienen un chin más de Yo, experiencia, pero es lo mismo. disculpa que te interrumpa, yo te voy a devolver la llamada porque se nos está terminando el tiempo reglamentario. Te devuelvo en un minuto. De acuerdo, de acuerdo. Ok, gracias. Saludo, hermano, de nuevo. Disculpa, disculpa el inconveniente. Esto de las redes sociales está un poquito incómodo y creo que el internet me parece que era el problema. Bueno, lo bueno que ya estamos aquí de nuevo. Sí, ya estamos aquí, gracias a Dios. Una muy bonita, interesante entrevista con nuestro invitado de la noche.
y Eduard Ramírez. Señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD. Como le decía anteriormente con Eduard Ramírez, disculpen los inconvenientes, esto es en vivo. Saludo a nuestro hermano Eduard Ventura de MLB Deportes 1. Saludo a la señora Elsa Rodríguez en Cleveland, Ohio. Saludos y bendiciones. Eduard, prosigue con la historia que nos estaba haciendo ya cuando llegas a Grandes Ligas y esa estrella, Mariano Rivera, te toma debajo de sus alas, y podría llamarle así. El viejo, como yo le digo. No, como hablábamos ahorita, Mariano, independientemente de todo lo que hizo en béisbol, es un ser humano, como decimos nosotros, los dominicanos, o la gente del pueblo, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es una persona increíblemente humilde, sencillo, con muchas cosas positivas que enseñarle a uno. Finalmente, en ese juego que los Yankees estaban ganando, que fue ahí donde nos quedamos, Mariano dice, yo voy. Yo sé que tú estabas sudando hasta las orejas, si se podía decir, pero ¿entró Mariano o entraste tú finalmente? No, sino que él le dijo a Joe Kerrigan que él se encargaba de mí en el bullpen, que él se quedaba conmigo ahí durante el momento que estuviese calentando. Y ahí es cuando él me dice que no me preocupara, que pensara que yo estaba en AAA y que pichara un juego normal, que eso es lo que era un poquito más viejito y con un poquito más de experiencia, pero que el béisbol era el mismo. Que lo disfrutara. Es igual. Sí, pues yo no podía finalmente respirar. ¿Finalmente te llaman al montículo? Sí, ese día me tocó pichar. Ahí fue cuando hice lo que hice en primer con Grandes Ligas. Cuando llega al montículo, al montículo, ¿qué sentiste? De todo, nada bueno. Saludos, mi hermano José Constanza. Constanza, esa estrella de los Bravos de Atlanta y aquí en Cleveland, José Constanza. Te saluda, José Ramírez. Mi hermanito José. Ahí está él escribiendo en inglés y después se ríe. Hey, how are you? Oh, pero eso veo. Sí. Un hombre de la cuava viene a inglés escribe. ¿Viste? Ah, para que veas. Bueno, seguimos. Cuando finalmente te llaman, tú llegas al montículo, ahí te recibe el manager, obviamente el catcher, a veces van segunda, primera, tercera, y hacen una reunión, la cual el árbitro es que la desbarata. Cuando tú miraste al alrededor y viste como 7 u 8 gente que te estaban mirando, o sea, los fanáticos, ¿qué tú sentiste? No, yo a los fanáticos lo vi cuando yo iba corriendo del bullpen para el dugout y quería devolverme. Y yo muy para atrás. Era demasiada gente al mismo tiempo. Imagínate. Y digo, bueno, como yo comenzaba ahí, pues no tenía que estar ahí, porque quien se quedó conmigo fue Posada. Y recuerdo que Ole también habló muy, muy bien conmigo. Robinson, me dieron mucha confianza en ese momento y pues me dijeron que no me preocupara. Robinson me dijo, tráeme los 3 a mí, dame 3 rolling, que yo me encargo de eso. Y por suerte, pues pasó lo que pasó. No sé si, bueno, pues supongo que sí tú sabes la historia. Sí, sí, sí. La sé, lo demás es historia, papá Dios. Como te dije, te puso muchas piedras en el camino. Tú supiste patearla con coraje, decisión y lo más importante, el apoyo incondicional de tu papá. Siempre, siempre. Todavía siguen las cosas iguales. Todavía cualquier cosa, pues, yo siempre estoy consultando con el viejo. Bueno, ya Eduard Ramírez bota el miedo. Ya es un gallo que puede pelear en cualquier gallera, como decimos ayer en el campo. Cuando sales de ahí, ya cuando se termina ese juego, ¿qué pasaba por tu mente? Mucha alegría, mucha confianza, principalmente. Mucha gente pasó por mi mente, si te podría decir. Las ganas, pues, de llamar a mi papá, a mi mamá, bueno, que ya estaban viendo el juego de por sí. Y mucha gente, todo el trayecto, que yo tenía ganas de llamarlo, independientemente de que yo sé que acababan de ver lo que acababa de pasar, pues me pasó mucha gente por la mente en ese momento.
mucha alegría, muchas cosas buenas. Dice Constanza, un gallo viejo. No, él no cambia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Ahí veo a mi sobrino, hijo, Stanley. Un saludo mío. Ok, bonito, bien bonito. ¿Lloraste ese día? ¿Cuándo sale de la emoción, lloraste o te sentiste los nervios? No, en realidad. ¿Me escucha bien? Pues se está cortando. Sí, se cortó un poquito, por favor, repítenos. No, ese día pues no lloré, por el contrario, me sentí bastante contento, me sentí orgulloso de mí, muy orgulloso de mí, de mi trabajo, de todo lo que hubiese hecho. Un saludo a Escaño, que me está viendo, mi hermano, uno de los hermanos míos, de que no son de sangre, pero ahorita si no lo menciono, me insulta. saludo para él. Sigue, prosigue. Tenía mucho, me sentía bien orgulloso de mí mismo y de mucha gente que, y me sentí que le había pagado a mucha gente que en realidad luchó mucho para eso también. Correcto, pero como te dije, Dios estuvo contigo, tu papá, la gente que te ayudaron, cada uno de ellos que estuvieron a tu lado, pero yo sé que le pasó por la cabeza a varias personas, wow, mira dónde está Ramírez. Y nosotros lo despreciamos. Y no solamente podemos decir que podemos decir sobre desprecio solamente a la organización del Angelino, no solamente ellos. Mucha gente también lo hizo, pero uno tenía una fe diferente y seguía pensando hacia adelante. No, o sea, independientemente sí le daba su golpecito a uno, pero me ayudó, puede decir que me ayudó. Ya entrando en materia y fuiste cogiendo la confianza, los Yankees te fueron dando confianza a la vez. Ya, ¿cómo te sentías cuando te fuiste desarrollando como lo que tú sabías y como lo que hiciste? Te perfilaste como una estrella y jugando con todas esas estrellas a tu alrededor en los Yankees. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te adaptaste a esa situación? Perdón. Mira, tú sabes que la organización de los Yankees, la ciudad, el equipo, te hace tomar buenas decisiones y madurar bastante, no solamente como jugador, sino como ser humano. Pues ya uno sentía que el rol mío era diferente, tenía muchas responsabilidades por medio y por ende yo tenía que cuidar todas esas cosas. Te hace madurar bastante. Yo diría que ese es uno de los puntos muy, muy positivos que tiene, que pasó por mi carrera haber jugado en esa ciudad. Como te dije anteriormente, Dios te tuvo un regalito guardado. ¿Cuántos años tuviste en la organización de los Yankees? Creo que fueron 2 años, ¿verdad? 3. Yo jugué 2007, 2008 y 2009. Correcto. En el 2007, ¿cómo terminó esa temporada para ti? Bueno, no te diría que terminó muy bien, pues apenas era entendible, poca experiencia, mucha gente de mucha experiencia, pero Joe Torres siempre me agarró por las manos y me dejó al lado de él siempre. Es una de las cosas que le agradezco bastante a Joe. Siempre me dejó ahí, incluso para cuando fuimos a playoffs contra Cleveland ese año, pues me dijo, no, tú no te vas para Tampa, tú te quedas aquí conmigo. Esa es una de las cosas que Joe me demostró mucha confianza también. Ya en la temporada 2007, temporada nueva, ya el gallo está cantando diferente. ¿Cómo llega a los campos de entrenamiento? Y de ahí en adelante, cuéntame la historia. Hazme un resumen, por favor. Mira, sobre la temporada del 2008, que ya yo hubiese jugado en 2007, pues en 2008 llego a entrenamiento, vengo por supuesto con un poco más de confianza, o no un poco, con mucha más confianza, pero cambiamos de manager. Ahí es cuando entra Giraldi. Y me mandan a AAA desde el principio. Pues yo culmino el entrenamiento de Grandes Ligas, pues Giraldi me dice que después de un juego de exhibición en Miami, me dice que yo tengo, que él me va a mandar a AAA, que no lo tomara personal, pero que yo iba a ser una de las personas, de la primera persona que iba a estar en la mente de él en caso de que haya que subir a alguien. Bueno, pues los 10 días me subió.
10, 15 días de comenzar y me quedé durante todo el año. Ese año fue, diría que mi mejor año en Grandes Ligas. Tiré 55 innings, efectividad entre 90. Entre José Vera y yo, mi compadre, tuvimos una cantidad de holds salvados, de holds, que creo que fuimos los que más acumulamos en toda la Liga Americana. Y bueno, ya después del 2020, pues las cosas cambian un poco. Perdón, del 2009. Perdón, pues ahí me lastimo el hombro y ahí comienzan las cosas a cambiar un poco. Pero independientemente, traté de rehabilitarme lo más que pude. Al año siguiente, el 2010, bueno, ese año sí comencé en Grandes Ligas, pues el año del Estadio Nuevo. Ya yo no me sentía muy bien, pues deciden mandarme a rehabilitación para AAA. Me dejan un buen tiempo en AAA hasta que me sentí más o menos sano. Luego en el 2010, pues me cambian para Texas. Y Texas me cambia para Tampa. Perdón, Texas me Para cambia Oakland. para Oakland. Oh, Oakland, correcto. Pero Dios es tan bueno y tú recibiste un regalito que no todo el mundo se da el lujo de tenerlo. Un anillo. Sí, pero no todo anillo. No, no cualquier anillo. Dile al público qué tipo de anillo. No, el anillo de la Serie Mundial. El anillo de la Serie Mundial tiene mucho significado porque independientemente que ganamos la Serie Mundial fue el primer año del Estadio Nuevo. O sea, tendrá mucha historia ese anillo de por sí. Bueno, saludos Juan Luis, Eury Rosario en San Cristóbal. Saludos para ustedes. Eduardo Perdón. Ventura, Perdón. MLB Deportes, saludos, saludos hermano, saludos por su sintonía. Gracias, gracias de corazón. Eduardo, ya hemos abusado bastante de tu tiempo. Ya estamos casi llegando a la recta final. El béisbol de la República Dominicana. Miembro de los Tigres del Licey, me dijiste. Sí. ¿Qué se siente pichar en la República Dominicana, enfrentar a las Águilas Cibaeñas? Yo diría que sentíamos todo, a todo el que tú le preguntas lo mismo, te va a decir lo mismo. Sentíamos lo mismo que una serie Boston Yankee. Mucha Una serie muy. bulla. Perdón, 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 que si te ven mirando mucho para el lado, es que tengo una reunión a las 9 en punto. Oh, ok, pues lo que vamos a hacer es que ya, oh Dios, Constanza, hermano mío, saludo, te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que tú eres mi hermano, los palos vamos a dejarlo para otro día. Edward, pues finalmente envíamele, tú que eres coach, trabaja con la juventud, envíamele. ¿Cómo te digo? Un consejo a todos esos jóvenes que tú ayudas a diario, que quieren jugar el béisbol y que su sueño es ser alguien en la vida, en el mañana, y a la vez a nuestra República Dominicana por esto del coronavirus. Bueno, sobre el béisbol, podría decirte que una de las cosas más importantes es ser perseverante, ser disciplinado, ser obediente, escuchar a quien en realidad nos quiere aconsejar, que son nuestros padres, seguir hacia adelante, educarse, que una de las cosas más importantes que hoy en día necesitamos en las organizaciones. Y sobre el coronavirus, ¿qué te podríamos decir? Fue algo que no lo buscamos nosotros, no lo elegimos nosotros. No tenemos opción que cuidarnos, cuidarnos, tratar de protegernos nosotros, igual que a nuestra familia, y pedirle a Dios de que las cosas no empeoren, que de aquí vayamos a mejorar. Ok, pues muchas gracias, señoras y señores, a todas las personas que están con nosotros, han estado. Esto es Béisbol Caliente RD, nuestro invitado de honor, Eduard Ramírez, se despide de ustedes porque Eduard tiene, perdón, otro compromiso. Eduard, gracias, gracias por tu tiempo, bendiciones, hermano, gracias. Espero que lo hagamos de nuevo, porque yo sé que faltaron muchas cosas por hablar. Sí, yo tenía muchas cosas, claro, tú sabes. Cada vez que te preguntaba, te veía sorprendido, como wow, ¿de dónde este hombre saca esas preguntas? Stephanie Rosario, Elsa Rodríguez, Juan Luis Rosario, Eury Rosario, Eduardo Ventura, mi hermano Constanza, de Ángelo Jiménez,
Tenemos gente ahí que se ha metido aquí mucho. Saludos a todos, bendiciones, porque nuestro invitado tiene otro compromiso, por favor, entiéndanlo. Edward, despídete, por favor. Espero que para la próxima, que no sea tarde, yo estaré siempre disponible para ustedes. Ni las puertas de mi personalidad, de mi persona, siempre estarán abiertas. Así que cuando ustedes necesiten, Pedro, que lo hagamos de nuevo, yo estaré aquí. Muchas gracias, bendiciones hermano, a ti, a toda tu familia. Gracias de verdad. Gracias a ustedes, pasen Amén. buenas. Gracias.